que meterlos en la cárcel. A los jueces prevaricadores, Manuel Grosso de la RAN, Ana María Rubio Encina, Miguel Ángel Ruiz Lazaga. Hay que meterlos en la cárcel. Manuel Grosso de la RAN, Ana María Rubio Encina, Miguel Ángel Ruiz Lazaga. Están aquí arriba. Aquí están los terroristas, aquí están. Estos terroristas hay que meterlos en la cárcel. Aquí están los terroristas oficiales, aquí están. Están localizados. Y tenemos que ganarnos la opinión pública. A ver si conseguimos meter en la cárcel a los jueces prevaricadores. A ver si conseguimos meter en la cárcel a los terroristas. Escuchen, 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 metemos en la cárcel a los prevaricadores. A ver si nos metemos en la cárcel. A ver si conseguimos meter en la cárcel a los prevaricadores, a los jueces delincuentes. Estos son terroristas, hay aquí un montón. Hay aquí un montón de prevaricadores. Guardia se ha desinflado por completo. Me echó nomás llegar, llevaba un papel en la mano, le he pedido identificarme y que se lo comunique a los de arriba, es lo que le he dicho al guardia, que le comunique a Manuel Grosso de la RAN, a estos tres prevaricadores, que le comunique que estoy yo aquí en la puerta, que me identifico, que no me voy de la puerta. Se han desinflado, se lo habrán comunicado y aquí estoy, esperando que me detengan. O me detengan, me lleve a comisaría, me echen de la puerta. De aquí no me muevo. Los tres prevaricadores estos hoy se enteran bien enterados de que estamos aquí intentando recoger firmas. No hemos puesto la mesa porque está el día de agua y no está circulando gente por aquí apenas. No tiene sentido poner la mesa, es más efectivo el reparto de las octavillas. Pero esta gente de aquí no me echa. Y los de arriba pues ya habrán visto 30 veces la octavilla y estará circulando por ahí arriba. Que sepan los jueces prevaricadores que las víctimas tenemos derecho a pedir que los metan en la cárcel. Esto es la mayor jauría criminal que existe en la especie humana, un prevaricador. Esta es la mayor jauría criminal de la especie humana, un juez prevaricador. Esto es lo que más daña a la sociedad, esto es lo que más daña a las víctimas, a los inocentes, a los indefensos, a los padres de familia, a la sociedad en general. A esta gente hay que meterlos bien metidos en la cárcel y que se pudran para toda su puñetera vida. Vamos a seguir repartiendo octavillas para que la sociedad tome conciencia de que a los jueces prevaricadores, a los terroristas judiciales, hay que meterlos en la cárcel. Al meter en la cárcel a los jueces prevaricadores, jauría de criminales. Para meter en la cárcel a los jueces prevaricadores. Voy a dejar un taco de octavilla ahí dentro, a ver el tiempo que dura, unas cuantas. Voy a dejarla en recepción, o a ver lo que hay, yo no he entrado nunca aquí, pero voy a dejarla en algún sitio al lado de los guardias o algo de eso. No me lo permiten. Dice que no, que aquí no se puede hacer propaganda. Digo, no es propaganda, es información. Y dice que no, que aquí no se puede dejar nada. En todo sitio hay octavilla ya repartida. Esto es la monda. Esto es la demostración de cómo funciona la justicia en este país. Cómo huyen, cómo temen los jueces prevaricadores. Aquí no sale ninguno a dar la cara. Nada, nada. Y
me río porque es que me causa realmente risa estas anécdotas. Mire usted, voy a dejar unos cuantos aquí en algún despacho. Nada, he ido al registro, en la mesa donde se dejan los objetos, tampoco me han permitido el guardia que deje ahí unos pocos. He ido al registro de entrada de aquí de la audiencia, tampoco me lo permite. ¿Y qué voy a hacer? Pues no quieren propaganda, dice. ¿Propaganda? Esto es para que detengan y metan en la cárcel a los jueces prevaricadores. Es información. No se admite. Así que estos tres individuos hoy tienen la mañana dada. Pero no es la mañana, hay que darles la vida, hay que darles la justicia. Hay que darle lo que se merecen, que lo metan en la cárcel. Y hay que darle la justicia que necesitan las víctimas, los centenares de padres, de hijos de aquí de Cádiz. Necesitamos la unión de las víctimas contra estos individuos, contra esta jauría de criminales. Cuando las víctimas nos unamos y hagamos esto, hagamos acto de presencia en sus mismísimas barbas, esto se derrumba. Este sistema de protección del prevaricador, de protección del delincuente, esto se derrumba. Esto no tiene sentido. Es que es de chiste, la verdad. Es que todo esto es de chiste. No sé, lo que no acabamos de comprender es cómo esto se puede sostener todavía durante tanto tiempo, durante tantísimos años. Cuando todo el mundo sabe de que esto es una pura mentira que se mantiene solamente en el miedo. Lo que no comprendo es cómo la gente no le han perdido el miedo a esta jauría de criminales. Pues aquí estamos, que lo vean los demás padres, que lo vean las otras víctimas, las demás víctimas, de que estos individuos se merecen que los metan en la cárcel, que se haga justicia con ellos. Vamos a seguir repartiendo esta villa a pesar del agua que está cayendo. Vamos a seguir informando a la gente para que pierdan el miedo a la jauría de criminales y pidan la cárcel para los jueces prevaricadores. Vamos a seguir repartiendo esta villa aquí, en la puerta de la audiencia. Aquí, donde están estos criminales, estos terroristas judiciales. Aquí es donde hay que estar. Y ahora que vengan policías a detener, como me ha advertido antes el Guardia Civil, que vengan a detener, que me quiten, a ver si tienen cojones de quitarme o a ver si tienen cojones de detenerme. A ver si tienen cojones de detenerme o cojones de quitarme a mí de aquí. Porque estoy en mi derecho. Este es el derecho a la libertad de información. Estoy informando como víctima acerca de unas actuaciones delictivas de una jauría de criminales. Si tienen cojones esta gente de quitarme a mí de aquí. No me quitan, no tienen cojones de quitarme. Aquí estoy hasta que caiga el diluvio, pero no me quitan. Vamos a seguir repartiendo todo el día. Muy bien. Nos ha visitado los dos cuerpos de policía, llamado por el señor guardia, el guardia civil. Se lo agradecemos porque nos han tomado la identificación, han abierto diligencia, le van a dar traslado al juzgado de instrucción por si lo que estamos haciendo es delito, pues para proceder a detenernos. Pues estamos muy agradecidos porque esto es lo que nosotros queremos, que de una vez por todas pues la sociedad comprenda que lo que estamos haciendo, es decir, luchar contra los jueces prevaricadores, es totalmente legal, está protegido por la ley. Lo que estamos haciendo es enteramente legal y vamos a seguir haciéndolo hasta que a estos jueces prevaricadores los metamos en la cárcel. Hasta que los metamos en la cárcel. Tienen que entrar en la cárcel. Los jueces prevaricadores tienen que entrar en la cárcel y los inocentes tenemos que quedar en libertad. De manera que, como le he dicho a los agentes que nos han identificado, pues le quedamos muy agradecidos que se abran las diligencias, que se les dé traslado al juzgado de instrucción y que actúen en consecuencia. Pero los prevaricadores tienen que ir a la cárcel. De manera que seguimos trabajando, seguimos repartiendo tabillas y seguimos pidiendo justicia contra los jueces prevaricadores. A ver si hacemos.
lo apoyamos esa ordía. El día de frío, de viento y de agua no se ha podido poner la mesa. Pero bueno, hemos dado a conocer que estos tres individuos deben ser procesados, enjuiciados y en su caso condenados por un delito de lesa humanidad. Estos tres: Manuel Grosso de la Herrán, José María Rubio Encinas y Miguel Ángel Ruiz Lazaga. Con arreglo a la legalidad, estos individuos están incurriendo en un delito de prevaricación. Deben ser procesados y enjuiciados por un delito de lesa humanidad, puesto que lo mismo que han hecho en este proceso, en el 527/10 del Penal 1 de Jerez, ahora aquí en apelación, lo mismo que han hecho en este proceso han hecho ya en cientos de procesos. Y esta gente le han destrozado la vida a cientos de personas. Esta gente han roto y han quebrantado perspectivas de futuro de centenares de niños pequeños, de centenares de hijos, de niños que han crecido como hijos huérfanos de padres vivos. Estos individuos son a los prevaricadores que hay que meter en la cárcel. A estos individuos, de todo lo que hemos repartido por aquí, que como habéis visto, pues muchos serán jueces, lo han cogido, otros no lo quieren coger, sin algún motivo tendrá. Ha venido la policía, ha sido un buen día, ha venido la policía, ha levantado su acta, lo ha identificado, y después pues ha salido el guardia a decir que si yo quiero que me detengan. He dicho que sí, que quiero que me detengan. No detienen. Si a usted lo que le interesa es que le detengan. Digo, pues sí me interesa que me detengan. No me detienen, aquí estamos. Prevaricadores a la cárcel, aquí en el Palacio de Justicia. Esto hay que limpiarlo. A los terroristas judiciales de aquí hay que expulsarlo. Hay que perseguirlo. A los terroristas judiciales, a estos individuos, a estos. Hay que perseguir a los terroristas judiciales, que son los que están aquí metidos. Hay que expulsarlo de la carrera judicial y hay que aplicarle el rigor de la ley. El rigor de la ley es que aquí no existe ya impunidad. Se ha acabado la impunidad para los prevaricadores. Se ha terminado la impunidad de los prevaricadores. Los prevaricadores hay que meterlos en la cárcel para toda su puñetera vida. Y nuestros hijos, que gocen de la relación paterno-filial que siempre han debido gozar, y nosotros como padres, del libre desarrollo de nuestra personalidad en el ejercicio de una paternidad activa. A los prevaricadores que están aquí hay que meterlos en la cárcel. A los terroristas judiciales, a la cárcel. Y con esto damos hoy por terminado. Le digo a Manuel Grosso de la Herrán, Ana María Ruiz Encina y Miguel Ángel Ruiz Lazaga, que volveremos con la mesa de firma. Otro día que haga mejor tiempo. Otro día que haga mejor tiempo. Y que se preste un buen día a recoger aquí las firmas cuando ayude también el buen tiempo. Mientras tanto, los prevaricadores a la cárcel y nosotros los inocentes en libertad. Hoy es día 13 de febrero del 2014, jueves. 13 de febrero del 2014, jueves. Ha sido un buen día. Yo estoy aquí con mi amigo Carlos. Ponte aquí, vamos aquí. Claro que sí. Estamos aquí en la retaguardia. Estamos aquí en la retaguardia. Cuidando de la retaguardia posible, por si había seguridad jurídica de había mi hermano y amigo Mariano. Y bueno, me gustaría participar más activamente y así haremos en un futuro más activamente para que se vea también el rostro, lógicamente, que somos un pequeño grupo, pero muy cohesionado, muy fuerte, en demanda de lo que es básico y es fundamental, acabar con estos criminales que destrozan la vida gratuitamente a personas inocentes y que viven de nuestro esfuerzo, que viven con la seguridad de que no les falta el pan cuando a nosotros tenemos que hacer malabarismos para poder cobrar esas pensiones y no poder disfrutar de lo más sagrado que hay en la vida, que son nuestros hijos. Un abrazo muy fuerte. Esta gente van a caer, estos van a derribar, esto lo derribamos. Vamos hasta otro día que vengamos con la mesa de firma. Claro que sí, vamos a venir, que ellos sepan que vamos a venir muchas veces. Que vamos a venir muchas veces. Vamos a aburrir. Hasta que esto se derrumbe, hasta que se derrumbe toda esta gran mentira, todo este crimen judicial, hasta que se derrumbe. Claro que sí.